muchachas, ¿cómo están? Esa es la maldita actitud que deben de tener. Esta ocasión estamos armando este vlog nada más para ustedes. Y para empezar este vlog vamos a hablar acerca del clásico de clásicos, señoras y señores. Por aquí hay dos americanistas. ¿Tú también eres americanista? De closet. No, de closet, ¿no? Atrás del póster de Palencia tiene el de Cuauhtémoc. Pero bueno, vamos a arrancar con el clásico de clásicos. Este clásico ha perdido, sin lugar a dudas, pues notoriedad en México. Sigue siendo, sin duda, el partido más importante, pero ya no como antes, ya no hay patadas, ya no hay trancazos, ya no hay pasión, diría yo. Y vamos a empezar tocando el primer punto, y es justamente de las Chivas. Que ¡arriba están... las Chivas! ¡Qué madre, güey! O sea, ¿qué onda con este güey? Están en descenso desde hace 2 años, están luchando por sobrevivir como un pinche pececito ahí. Exacto, están luchando, güey. Están luchando. Por ahí decían que era imposible que Chivas descendiera, pero si lo hizo River Plate en su momento, yo creo que no habría problema en que descendiera, ¿no? Gracias, Dorados. Digo, que se vaya, digo, que con se todo vaya. Respeto a la afición del Guadalajara, pero sí están en, pues, en problemas. Y Almeida no ha sido el mejor técnico en este torneo, ¿no? Apenas lleva una victoria después de una serie de empates. Y pues las Chivas vienen en un momento no tan bueno comparado con el América. Aparte del Gulli Peña, que bueno, por ahí había unos pequeños rumores que ustedes ya saben, y que no está de más echarse unos traguitos, pero pues hay que hacerlo con precaución. Era, digamos, la boda de Carlos Salcedo, se valía. O sea, pues sí, güey, pero no te puedes empedarte y sales a la calle y te tomas. No sabe tomar el muchacho. No, hay que saber tomar, ¿no? No sabe tomar el muchacho. Hay que saber tomar, porque pues está... otro de los puntos es las Águilas del América, que no han encontrado tampoco... pues el mejor juego, han estado en altibajos, un técnico que la afición no la tiene muy contenta, Nacho Ambriz, que pues está con gano un partido, pierdo otro, empato. ¿Qué no dirige Peláez? Sí, no está al 100, tal vez. Azcárraga. Azcárraga, pues le ha dado oportunidad a mi querido Nachito y esperemos que pues este partido pueda resultar benefactorio para ellos. Otra de las cosas es que ya no hay ídolos, muchachos, o sea, tuvieron que entrar a Cuauhtémoc Blanco para que otra vez renaciera el espíritu americanista. Qué bajo cayeron. Lo trajeron desde Cuernavaca y el señor... Hacemos que es Dios, hacemos que es Dios. Inclusive pagó boletos, pero bueno, eso ya es aparte. Perdón todos los americanistas, pero la verdad es que ya no hay ídolos. El máximo tal vez sería Zambuesa y el señor se dedica a dar patadas en cada partido. Tal vez por eso pues la gente lo ama, pero... no ha tenido tampoco el mejor juego. Un Darwin Quintero que no está en su mejor nivel. Y un Oribe Peralta que ya no hablamos de él porque a fin de cuentas parece que está más ahí por varo que por el buen juego. ¿No era el ídolo, Oribe? Pues no. Era el ídolo, según lo trajeron, lo vendieron como ídolo, pero... Dios, ¿no? Pero cuando no rindió, jugó con no rindió. Santos, no, cuando jugó con Santos yo le vi una pequeña lágrima a Oribe Peralta, ¿no? Le dolió y quiere regresar sinceramente a Santos, ¿no? Entonces... pues no es el mejor jugador del América, ¿no? Ya, que se vaya. Este juego se ha disputado 219 veces, de las cuales el América ha triunfado 78, el Guadalajara 72 y ha habido 69 empates. A pesar de que en la liga no hay un excelente nivel, hemos visto que un Monterrey Tigres podría llamar más la atención de acuerdo a, bueno, mejores jugadores, mejor nivel de juego. Pero el clásico de clásico llama la atención por el aspecto mediático, por todo este boom y por todas estas situaciones que se generan en torno a él. Sin duda este juego genera bastante expectativa. Lo único que pide la hinchada es un poco de pasión, un poco de garra en la cancha, porque hace falta para que este tipo de duelos pues crezcan y generen un gran espectáculo. Síganos en las redes sociales y suscríbanse al canal. Recuerden que somos la hinchada y nos vemos en el estadio. Es un dato cultural, güey. Pendejista. Por cierto, yo soy el pumista, el pendejista. Reportero pendejista.